Buenas tardes, por supuesto, y a todas y todos por vuestra presencia. Y ayer en el CAA José Félix Rivera de Huerva, organizado por Nación Andaluza y por el Sindicato Unitario de Andalucía, y hoy aquí en el CAA Blas Infante de Granada, organizado por Nación Andaluza, tenemos la suerte de contar con nosotros y con nosotras, con Iñaki Gil de San Vicente. Yo creo que los que estáis aquí, los que nos vais a ver por la grabación que se está haciendo de esta conferencia, pues no hace falta muchas presentaciones. Iñaki es un intelectual marxista vasco, que autor de numerosos trabajos, de libros, de volúmenes, de artículos, en fin, de todo tipo de escritos y demás, sobre el marxismo, sobre las teorías revolucionarias, sobre la lucha de liberación nacional en general, ¿no? Colabora en múltiples medios informativos de prácticamente, yo creo que de todo el mundo, de casi, por lo menos que yo sepa, de Europa, de América y no sé si de algún continente más también. La conferencia de hoy tiene por título Crecimiento del autoritarismo y dominación burguesa, el papel de Andalucía. Para ello, Iñaki tuvo la gentileza de adelantarnos unos cuantos días antes, pues unas notas escritas, en concreto 20 tesis, sobre que titulaste Los bárbaros avanzan, que yo creo que nos ha servido pues para pa ponernos al día hoy en la conferencia. Quien no lo haya podido ver o escudo leer, pues se ha publicado en numerosos medios, en que yo sepa, en Rebelión, la AINE, el Pensamiento Andaluz, no sé si la Otra Andalucía, el Sudamericano, vale, o sea que quien queráis podéis leerlo en estos medios, de manera en lo que vamos. Bueno, antes de pasar a que intervenga, yo quería, en nombre de mi organización, de nuestra organización Nación Andaluza, pues nada, de agradecer a Iñaki su constante colaboración con todo lo que supone lo que podemos llamar la lucha y la revolución andaluza, ¿no? Y en concreto, pues con nuestra organización, en el sentido de que ahora mismo somos, yo creo que por desgracia somos la única organización que se autodefine independentista, socialista y feminista, con nitidez y sin ningún tipo de artilugio y de engaño. Y su colaboración, bueno, pues ha sido múltiple. Yo recuerdo que estuviste en las terceras jornadas por la Constitución de Andalucía, la Constitución de Antequera de 1883, que fueron también aquí en Granada. Presentaste, llamaba La crisis de España y la Constitución de Antequera de 1883, la independencia de Andalucía como acto revolucionario. Estuviste, yo no estuve, pero sé que estuviste, nos contaron los compañeros, estuviste en la jornada de formación que también hicimos en la Sierra de Huelva, no me acuerdo cuánto tiempo hace de eso. Y concretamente este año, recién terminado este año, para nosotros ha sido un año importante porque se cumplían los 100 años de un libro de Blas Infante, que es fundamental, que es La dictadura pedagógica, un libro que ha sido ocultado y sigue siendo ocultado y manipulado, y que para nosotros ha sido muy importante. Pues de hecho, los Jamón Fier ha hecho una edición de este libro, ¿no? Coincidiendo con el aniversario. Y también Iñaki pues hizo un trabajo titulado La aspiración, la 100 años de la dictadura pedagógica, la aspiración comunista de Blas Infante y nuestra libertad, si no me equivoco, era así. Y nada, él siempre desde una óptica, yo creo que a veces, y no sé, eso ya es de mi cosecha, a veces en algunos movimientos de liberación y movimientos sociales como el nuestro, no han sido bien entendidos por otros movimientos, sobre todo los del norte, ¿no? En el sentido, pues, de no sé, de querer que aquí se reprodujera lo que estaba, la manera de organizarse y hacer otros sitios, o incluso darnos consejos que no se daban para sí mismo, ¿no? ¿No? Ha sido una minoría, desde luego, ha sido, pero no, el caso de Iñaki Gil es todo lo contrario. O sea, él no habla por hablar, trabaja, conoce, estudia, está preocupado por la realidad andaluza. Él ha manifestado más de una vez y muchas veces el papel estratégico, geoestratégico de nuestra tierra, de Andalucía, y la importancia que tiene para el Estado español el que Andalucía siga en las garras de este maldito Estado, ¿no? Y en ese aspecto, pues tenemos que agradecerle que cada vez, no solamente cuando le hemos requerido, sino que él por su propia cuenta, pues
cuenta con nosotras, cuenta con nosotros, cuenta con la gente que en Andalucía pues está luchando por cambiar esto, ¿no? Y entonces en ese aspecto, pues desde Nación Andaluza queremos agradecérselo. Y nada más, pues le damos paso a la intervención de Iñaki. Bien, y yo agradezco a Nación Andaluza y al Sindicato Unitario y a todas las compañeras y compañeros de Andalucía que cuenten conmigo y que incluso piensen que tienen derecho a pedirme cosas, y realmente tenéis derecho, porque desde una perspectiva internacionalista y desde una perspectiva comunista, el derecho, que no tiene nada que ver con el derecho burgués, el derecho socialista, tiene derecho a pedir el compromiso y a pedir aportaciones y a pedir críticas, ¿no? Yo creo que esto sería motivo para un debate, porque siempre se interpreta el internacionalismo como un acto voluntario, que es un acto voluntario, ¿no? Pero desde un punto de voluntariedad, desde la ética burguesa, ¿no? Desde la ética comunista, la voluntariedad es una cosa diferente, ¿no? Porque corresponde y surge de las contradicciones, ¿no? Y las contradicciones marcan caminos, y esos caminos exigen incidir sobre ellos, ¿no? Aquí podríamos derivar en un debate muy profundo del antagonismo total que hay entre la perspectiva comunista y la perspectiva burguesa, que marca absolutamente todo, ¿no? Y por tanto, yo cuando digo que tenéis perfecto derecho a pedirnos, lo mismo que nosotros tenemos perfecto derecho a pedir a los compañeros cubanos o a los compañeros vietnamitas que nos aporten y nos digan y nos comenten cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos todos dentro de una misma lucha contra el imperialismo, ¿no? Y no tenemos por qué utilizar ni el derecho, ni la necesidad, ni la ideología burguesa de todo eso, que lo deja en un ámbito secundario. O sea, como todos estamos en la misma lucha, todos tenemos la obligación de aportar y todos tenemos la obligación de pedir ayuda, ¿no? Y por tanto de pedir militancia práctica, ¿no? Eso para mí es un criterio básico, ¿no? Otro criterio básico es lo que decía Lenin, de que la revolución enseña, ¿no? Y diréis, no hay revolución. Hombre, eso es problemático. Lukács, y perdonad que cite algunos autores, porque yo creo que, tal y como se demostró ayer en el debate de ayer de Huelva, hay que empezar a rescatar autores decisivos que, sin embargo, desde los años 90 a esta parte han ido siendo marginados. Un concepto básico titulado La actualidad de la revolución, que está en un librito pequeño sobre Lenin y que plantea la cuestión de que la revolución no empieza en un momento concreto, ¿no? Se está haciendo revolución en todo momento, ¿no? En todo momento es actualidad de la revolución, aunque la revolución no haya tomado el Palacio de Invierno, no haya tomado el poder o no haya destruido el poder o no haya quemado la Moncloa, por poner un caso, ¿no? En ese sentido, la actualidad de la revolución es una cosa como está planteado ya en los primeros textos desde 1840 y tantos, es una cosa de ahora mismo, de permanente, ¿no? Aunque formalmente, otra vez desde la perspectiva burguesa, no haya una revolución en las calles, ¿no? Desde esta otra perspectiva que me posiciono yo, lo de ayer fue, desde luego, el debate que tuvimos, el día completísimo y majísimo que tuvimos en Huelva, porque empezó temprano con los compañeros a las 10:30 de la mañana tomando café hasta las 9:00, las 10 de la noche, en que nos despedimos, fue permanentemente una discusión, ¿no? Y salieron muchísimas cuestiones, ¿no? Y una de las cuestiones es, como digo, que la revolución enseña, ¿no? Y allí se enseñó que, si bien hay un texto para este debate, sin embargo hay otros textos y otros debates que están coleando y que están relacionados, ¿no? El tema de la juventud, el tema del corte generacional, el tema de las crisis capitalistas, el tema de por qué ahora poco a poco se empieza a percibir, no solamente, incluso cuando comentaron la perspectiva que tiene ya de una pequeñita pero esperanzadora irrupción de la juventud en Nación Andaluza, la perspectiva que se está abriendo en todo el mundo de una irrupción, en Euskal Herria también y mucho, de una irrupción de juventud trabajadora y de juventud tremenda, ¿no?, que está interviniendo en la lucha, etcétera. Se habló incluso, se analizó rápidamente la situación de la lucha de clases
por ejemplo, en dos situaciones antitéticas dentro de la unidad de contrarios o dentro de la realidad de lucha, ¿no?, a nivel mundial, que es lo que está pasando en la India con la juventud y con la rebelión campesina que hay, la revolución obrera que hay en la India, con el surgimiento de la lucha de clases o resurgimiento en Estados Unidos, ¿no?, antitético a la India, ¿no? Pero sobre todo con otro dato que también se planteó y que era un debate que circula en muchos sitios, también en el Estado español, ahora con toda la dinámica de Yolanda Díaz, etcétera, de reeditar una corriente como fue Podemos, ¿no? Algo parecido a aquello, reeditarlo ahora en estas condiciones, ¿no? Y el debate que surgió sobre todo en nuestra América, ¿no?, y la petición que hizo Resumen Latinoamericano, que es, digamos, uno de los focos intelectuales que reflejan en más profundidad toda la riqueza de debates que hay, pues prácticamente desde Canadá, pero sobre todo desde México hasta Tierra de Fuego, ¿no?, y que a ver si se podía plantear el debate a raíz de Boric, la subida de Boric al poder gubernativo, no al poder de Estado, la subida de Castillo al poder gubernativo en Perú, que no al poder de Estado, la perspectiva de Lula en Brasil, ¿no?, lo que estaba pasando en Honduras, por ejemplo, otra situación, ¿no?, lo que estaba pasando, por ejemplo, en Ecuador, por poner un caso, ¿no?, o lo que está pasando, por poner otro caso, en México, ¿no?, o simplemente también lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Todo ese debate que hubo a raíz de un artículo de Atilio Borón con respecto a Boric en Chile, que incendió todo un debate muy viejo, muy antiguo, ¿no? Y la gente que nos movemos en el ámbito internacionalista, ¿no?, y que participamos en 100.000 cosas, porque por algo yo estuve durante 20 años en el área de internacionales de Herri Batasuna, incluso estando Herri Batasuna ilegalizado en el área de internacionales de las organizaciones que eran bandera de la izquierda abertzale entonces, ¿no? Pues tenemos relaciones internacionales y se pidió a ver si ese debate se podía trasladar a Europa, ¿no? Y ahí también se hizo un debate y se hizo una ponencia que se titula El mal menor reformista o el mal menor revolucionario, ¿no? Que tiene muchas implicaciones, pero que entonces ahí precisamente Huelva salió este debate, ¿no? Porque habían discutido ese texto, estaban al tanto de los debates, el grupo internacional de internacionales del sindicato unitario estaba al tanto de todos los debates que había habido, espero que aquí también, ¿no?, sobre si Boric es un engañufla, es una promesa, qué está pasando con Perú en estos momentos, qué va a pasar con Lula, por ejemplo, ¿no?, y la deriva que está tomando Lula, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, todo eso. Y ese debate, pues salió allí también, ¿no? Y junto con ese debate salió el último, y por eso digo que la revolución enseña, ¿no? Salió también qué sucede en estos momentos con todo, o sea, en estos momentos después de la pandemia, después de las perspectivas económicas mundiales para el 2022-2023, después de los estudios del Fondo Monetario Internacional, del Foro de Davos, del Fondo del FMI, etcétera, etcétera, otros estudios, o incluso los que saca esa página que siempre hay que leer, ¿no?, que es la página de la Tricontinental, ¿no?, que es otro movimiento que muy valioso, ¿no?, o los grupos que hay en América Latina o que hay en África, ¿no?, que etcétera, que publican en francés y en inglés y que hay que leerlos también porque tienen una perspectiva revolucionaria realmente enriquecida, ¿no?, etcétera, ¿no? Pues que separan la perspectiva revolucionaria y la perspectiva reformista, ¿no? Y ahí se vio básicamente los cuatro puntos, ¿no?, que desde finales del siglo XIX hasta ahora se repiten una y otra vez, ¿no? Por eso digo que la revolución enseña desde la perspectiva que decía Lucas de la revolución como un proceso permanente, aunque no sea todavía, no haya tomado el Palacio de Invierno. La revolución enseña y la reunión de ayer realmente fue un acto de aprendizaje y de debate colectivo, porque entre Euskal Herria y Huelva y Andalucía, que hay 1.000 kilómetros de diferencia, sin embargo había muchos problemas de fondo, ¿no?, de dos naciones oprimidas, muchos problemas de fondo, más en la crisis del Estado español ahora, ¿no?, que a mi entender y al entender de las izquierdas revolucionarias que ya se están recomponiendo en Euskal Herria,
y más con el tema de Ucrania, pues se intenta abrir otra vía parecida a la que era la vía de Podemos, ¿no? Y la perspectiva del futuro que eso tiene, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, tengo en cuenta que nos quedan pues 40 minutos y con vuestro permiso voy a hacer un intento de refrito, de lo que se debatió ayer y de las tesis entregadas para ese debate, porque insisto que la revolución enseña, ¿no? La primera cuestión es que, y allí se vio también que estaba muy bien escogido el asunto de por qué había que analizar el autoritarismo en estos momentos, ¿no? Todavía hoy hay un periódico que es Canarias Semanal, donde está precisamente colgada la ponencia esta de las tesis sobre el autoritarismo, que una de las noticias que pone es que el salario en el Estado español en la última década ha descendido, el salario real ha descendido un 18%, ¿no? Teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta un montón de cosas, la pobreza relativa, la pobreza absoluta, conceptos que cualquier marxista debiera utilizar permanentemente, ha descendido un 18%, ¿no? Y que el 68% de la clase trabajadora en el Estado español no tiene recursos económicos para resolver un gasto imprevisto, un gasto de necesidad. El 68% de la clase trabajadora no tiene recursos económicos para responder a un gasto imprevisto, por ejemplo, ¿no? Bienes de primera necesidad, lo que se llama la línea blanca, ¿no? Un frigorífico, una lavadora, cualquier cosa necesaria que ahorra trabajo para la explotación de la mujer, etcétera, se estropea, o se estropea el coche, o hay cualquier cosa, un problema educativo, un problema sanitario que nosotros tenemos un caso en Osakidecha ahora mismo, a un compañero militante, en su tiempo militante de la LKI, y de la LKI pasó a militante de Herri Batasuna, ¿no? Que le tienen que operar de la cadera y le han dado 7 meses de espera. En Osakidecha, en Vascongadas, que se supone que es la que más invierte, ¿no? 7 meses con dolores en la cadera, ¿no? Un militante que ha dado toda su vida en el proceso revolucionario, ¿no? Pues eso son situaciones tremendas, ¿no? Que hay, bueno, pues 68% de la clase trabajadora en el Estado español no tiene dinero ahorrado para un gasto de emergencia, ¿no? Entonces la pregunta inmediata, y por tanto aquí estaba muy bien planteado el tema que se había propuesto para esta conferencia, era el autoritarismo y la obediencia y la dominación, ¿no? Autoritarismo y dominación en el caso de Andalucía, pero como hemos visto, el caso de la revista Canaria Semanal ya incide directamente en ese tema. ¿Por qué no se subleva la gente, no? Y la revista Canaria Semanal, la página web Canaria Semanal, explicaba por qué, ¿no? Y ponía el caso como un ejemplo del sistema de dominación que hace que una situación tan explosiva no explote, ¿no? No se pase la revolución soterrada, callada, el viejo topo que decía Marx, ¿no? Al que se refería Lucas, ¿no? El viejo topo que está ozando y está minando la civilización del capital desde dentro hasta que los edificios se hunden, ¿no? ¿Por qué todavía no se hunden los edificios con la que está cayendo, ¿no? Y yo creo que el tema de debate iba precisamente para eso, pero encima lo debatido y todo lo que está pasando refleja la urgencia de ese debate, ¿no? Bien. Yo escogí el libro, un libro muy importante del año 72 de un tal Rosichner, estos refugiados del comunismo, de la Tercera Internacional, de la corriente feudomarxista, la corriente de la izquierda del Partido Comunista Alemán, luego de lo que sería una de las corrientes de la Cuarta Internacional, de todo lo que sería, de todos los que estudiaron al Freud de izquierdas, que todo eso fue barrido luego por la deriva de la Unión Soviética, eso está muy estudiado, ¿no? De toda la corriente Wilhelm Reich, de Vera Smith, etcétera, etcétera, una riqueza tremenda, y luego la parte de derechas o la parte reformista que derivó hacia la derecha con la mayoría de la escuela de Frankfurt, ¿no? Y ahí hubo sectores como Marcuse, Erich Fromm, pero no Horkheimer, no otros más, ¿no? Marcuse y Erich Fromm se quedaron entre Reich y la escuela de Reich y otras escuelas, ¿no? Bien, entre esos autores, este Rosichner, que se mueve y se desarrolló esta interpretación en Argentina y otros textos, tiene un libro sobre la crisis de Freud y la crisis del sujeto burgués, ¿no? De la subjetividad burguesa, ¿no? Y ahí tiene precisamente en la página, en el texto tiene las páginas, las citas y todo, ¿no?
Tiene lo que yo preferí escoger precisamente, Los bárbaros avanzan, ¿no? Escogí de ahí el título, ¿no? De viejas lecturas que yo había hecho. Fui a la biblioteca, miré, busqué, me acordaba que estaba por ahí, busqué, efectivamente estaba ahí, cogí el texto de ahí. Los bárbaros no solamente son Vox, los bárbaros no solamente son PP ni CiU, perdón, ni Ciudadanos, los bárbaros no solamente son esos, ¿no? Los bárbaros son la gente de Comisiones Obreras que obligan a la clase trabajadora a aceptar este pacto antiobrero, ¿no? Y hay que decirlo así, ¿no? Son bárbaros menos bárbaros, ¿no? Son bárbaros civilizados, ¿no? Los bárbaros son todas las excusas, entre comillas, civilizadas que se han dado para incluso intentar convencer al PNV, que es un partido neoliberal al tope, para que apoyara esta ley, ¿no? El PNV no la ha apoyado por dos razones, ¿no? Primero, para pedir que de una puñetera vez el Estatuto Vascongado se cumpla, que no se ha cumplido. Todo lo que se ha prometido, todo lo económico, está sin cumplir después de 30 y tantos años. Podríamos hablar de algo y por fin que algo de eso se dé, porque el PNV está viendo que su prestigio está empezando a decaer un poco, ¿no? Y también para lo que se está viviendo en Euskal Herria, ¿no? Pero la otra cuestión es que hay una presión de clase potentísima en Euskal Herria, una presión de clase. Acordaros que hubo una huelga general un poco antes de la pandemia de febrero. La huelga general fue el 30 de enero del 2020 y en marzo se declaró la pandemia, ¿no? Y hubo una huelga general tremenda, ¿no? Y ya en mayo del 2021 se ha empezado a hablar de hacer otra huelga general, pero las maniobras que ha habido entre Europa, tal y cual, por cuestión de plazos, no han imposibilitado lanzar la huelga general ahora, ¿no? Pero hace muy poco, el 29 y el 30 del mes pasado, hubo manifestaciones tremendas, ¿no? Manifestaciones tanto de la izquierda de ELA y de LAB y de otros sindicatos, como de ELA, LAB y otros sindicatos, diciendo que no a esto, ¿no? Con una participación impresionante de la juventud, una participación impresionante de mujeres trabajadoras y sobre todo una participación del movimiento de pensionistas, ¿no? Que es muy poderoso. Y eso ha presionado al PNV, y el PNV no se ha atrevido a decir que sí a esta contrarreforma, ¿no? Que es otra contrarreforma en estos momentos, ¿no? Bien, en esa situación, lo que está sucediendo es, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué esto no estalla, ¿no? Y entonces Rolf Zinsner en esa cuestión plantea que en las condiciones del año 72, con la situación que había en el año 72, analizando la situación de la psicología, él dice que en la cultura burguesa hay tres razones que explican la fuerza de los bárbaros, por qué avanzan los bárbaros, ¿no? Una es el anonimato de los bárbaros, ¿no? Otra es la irresponsabilidad, ¿no? Y otra es la carencia de frenos, ¿no? Y tiene unas páginas brillantes. Luego Freud le contesta a eso, ¿no? Y yo he cogido de ahí los debates que hubo, y estos debates se mantuvieron precisamente. Freud, cuando analiza todo esto, lo analiza en base al estudio que él hizo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que impactó a todo Dios, ¿no? Y Freud se pregunta, ¿cómo es posible que los trabajadores, la población en general, se mate a favor del capital y los obreros franceses asesinen a los obreros alemanes y los obreros austríacos asesinen a los obreros rusos y los obreros rusos asesinen a los obreros polacos, etcétera, etcétera? ¿Qué ha fallado aquí, teniendo en cuenta que la Segunda Internacional había convocado a una huelga general, ¿no? Había convocado una huelga general para que no hubiera una guerra, ¿no? Aquí algo ha fallado y Freud tiene que revisar de arriba abajo, y Freud entra a fondo con la teoría de la obediencia de un tal Le Bon, que era el teórico de la tesis de que el ser humano es obediente por naturaleza, ¿no? En todo ese debate, Rosner coge esta cuestión y dice, ¿no?, que hay tres factores que explican que en una sociedad haya un movimiento bárbaro que vaya aumentando, ¿no? Internamente, luego explicaré, este movimiento bárbaro tiene tres razones, ¿no? Anonimato, irresponsabilidad y carencia de freno. Y todos vemos que en el anonimato,
cuando en una asamblea obrera, en una asamblea de vecinos, en una asamblea, en el Parlamento, etcétera, etcétera, se vota, mucha gente se ampara en el anonimato del voto anónimo, ¿no? Mucha gente se ampara en el anonimato. El sindicato me ha dicho que vote y que acepte esto, ¿no? El partido me ha dicho que tengo que aceptar esto, ¿no? La iglesia me ha dicho que tengo que aceptar esto, ¿no? La monarquía me dice que, etcétera, etcétera. La irresponsabilidad de que existe un jefe superior, ¿no? Y yo, como estoy de acuerdo, tengo que obedecer al jefe superior y porque tal y porque cual. Luego iremos viendo que eso no se sostiene, ¿no? Y luego otro, la carencia de freno. Una vez que esto está desatado, que está el anonimato y la irresponsabilidad están desatados, puede ocurrir casos tremendos, como que haya gente dentro de la que se dice izquierda, pues que golpea a esto, que aplica el machismo, que aplica el terrorismo machista, etcétera, etcétera, ¿no? Y Freud le responde a todo esto y le dice que el problema es mucho más complicado, que uno es la cuestión del Estado. El Estado es una estructura que Le Bon no analiza. El Estado es un instrumento de dominación. El Estado impone la obediencia. El Estado impone, castra mentalmente a la gente, hace una crítica durísima al Estado. Pero también añade otra cosa, luego más adelante en el texto, ¿no? Añade otra cosa y dice, cuidado, porque dentro de la personalidad humana, por razones de esta sociedad, en la personalidad humana el hombre es polivalente, tiene actos buenos y actos malos, ¿no? Y los actos malos son los que son impulsados por el Estado y los actos buenos son los que son los que, digamos, hacen que el hombre, las personas, las mujeres, etcétera, puedan resistirse, ¿no? Hasta ahí llega la primera parte del debate. Pero luego, más adelante, intervienen otros. Más adelante interviene la izquierda freudiana, interviene Wilhelm Reich, interviene todo este sector de la Escuela de Frankfurt situado a la izquierda, Erich Fromm, su texto sobre la obediencia, etcétera, ¿no? Y Reich dice que lo que nos tenemos que preguntar es no por qué hay huelgas o por qué hay gente que está hambrienta y que va como los actos justos de ira justa que hacía el SAT en su tiempo, de entrar en hipermercados para coger lápices y coger borradores y coger cuadernos de estudio para entregar a las familias obreras depauperadas que no tienen ni siquiera para comprar sitio, material de estudio para sus hijos, ¿no? El problema es que no, el error radica en que nos preguntamos por qué la gente eso, cuando debiéramos preguntarnos por qué los obreros no hacen huelga y por qué la gente que padece hambre no socializa los grandes hipermercados, ¿no? Y esto es un tema que ya se había debatido en la izquierda revolucionaria mucho antes, ¿no? Es un tema que viene de muy lejos, ¿no? Es un tema que viene de muy lejos, ¿no? Ya en la crítica de la Comuna de París de 1875, la Comuna fue en el 71, pero en 1875, Engels hace una crítica muy dura y dice que la Comuna de París, que había tenido grandes éxitos, sin embargo le entró miedo en la cuestión crítica. La cuestión crítica era entrar y ocupar el Banco de Francia, donde estaba el dinero, ¿no? Y respetó la propiedad privada de la burguesía francesa y no tuvo dinero para comprar armas, ¿no? Fue un error de la Comuna de París no atacar y Engels dice, y esto fue un error y esto se pagó, ¿no? Lenin tiene otro acto exactamente igual cuando analiza en la Revolución de 1905 los soldados que se ponen a favor de los obreros en las manifestaciones de 1905, pero cuando aparece el oficial, los soldados inmediatamente se ponen firmes delante del oficial y matan a los obreros delante del oficial cuando habían estado antes saliendo con los obreros a la manifestación y a la huelga, ¿no? Pero basta que aparezca el Estado, que aparezca el uniforme, que aparezca la autoridad para que los soldados se pongan firmes delante del oficial, cojan las armas y asesinen a sus hermanos de guerra, ¿no? A sus hermanos de revolución, ¿no? De esto ha habido mucho y esto se vivió en Donostia, en la Comuna de Donostia de 1936 también. Bien, ¿no? Se levantaron los fascistas, el pueblo obrero de Donostia, la clase trabajadora se levantó, derrotó al fascismo, vino el fascismo internacional, italianos, legionarios, etcétera, etcétera, a tomar Donostia. Donostia resistió tres meses resistió, pero cuando podían haber nacionalizado el dinero que estaba en el Banco de Guipúzcoa y pagó las armas que se habían endeudado en París, pero París no entregó las armas porque no había dinero, los obreros de San Sebastián se echaron de nuevo para atrás y tuvieron un miedo pánico, un miedo irracional, lo que decía
lo que decía Wilhelm Reich, un miedo irracional a expropiar la propiedad privada, ¿no? Y se quedaron sin armas. Y venció el fascismo, ¿no? Hizo una escabechina y aproximadamente la mitad de la población de Donostia tuvo que escaparse por miedo, ¿no? Por miedo. No hubo otra espantá como la de aquí, pero la mitad, porque fue una retirada ordenada, porque hubo batallones que se quedaron a morir y a matar para que no asesinaran a la mitad de la población de Donostia, la mitad de la población de Donostia tuvo que escaparse de Donostia. ¿Por qué? Porque respetaron la propiedad privada, ¿no? Eso es lo que dice Wilhelm Reich, que es una postura irracional. Y eso es lo que está dentro, en el fondo, de la obediencia, ¿no? Muy en síntesis, ¿no? Eso es lo que está en el fondo de la obediencia a la propiedad privada, ¿no? Lo que está en el fondo de la obediencia a la estructura del Estado, ¿no? Llámese medios de represión, llámese medios ideológicos, prensa, llámese medios políticos, el Parlamento, ¿no? El fetichismo parlamentario que denunciaba Rosa Luxemburgo, por ejemplo, ¿no? El Parlamento, ¿qué puede prometer, ¿no? Si no hay una fuerza en la calle. Si no hay una fuerza en la calle que esté fuera del Parlamento, y el Parlamento es algo supeditado a la fuerza en la calle, el Parlamento no vale para nada. Esa es una denuncia histórica desde siempre, ¿no? Y esa denuncia histórica llevada al caso extremo es el miedo del proletariado, la dominación, la alienación que se ha metido en el proletariado desde siempre. En el texto está explicado, se hace un seguimiento, ¿no? Se ha metido en el proletariado desde siempre, desde que nace, para el momento crítico no recuperar el dinero suyo que está en el banco de la burguesía. En la Comuna de París se recuperaron los cañones. Eso, hay un estudio vibrante de Marx sobre la recuperación de los cañones. En la Comuna de Donostia se recuperaron las armas del cuartel de Loyola. Se asaltó y se tomó al asalto el cuartel de Loyola. Pero en la Comuna de París, en la Comuna de Donostia, hubo miedo irracional a devolver al pueblo lo que es del pueblo, que es la riqueza acumulada, expropiada del pueblo, ¿no? Las armas se estropean, pero el dinero no se estropea, ¿no? Con el dinero puedes comprar más armas, ¿no? Pensando que eso, el Parlamento de Madrid iba a mandar armas a Euskal Herria. El Parlamento de Madrid no mandó armas a Euskal Herria. Eso sería otro debate, ¿no? Y ahí hay una herida abierta que no se puede debatir en estos momentos. ¿Por qué no llegó ayuda militar suficiente al norte, ni a Asturias y sobre todo a Bilbao, ¿no? ¿Por qué las esperanzas puestas en el Parlamento de Madrid desde el año 36 hasta el 39 que cayó en Madrid, o desde el año 78 hasta ahora, han sido sistemáticamente defraudadas, ¿no? Sería otro debate. Bueno, pues ese debate salió en Huelva, ¿no? Me estoy acercando ya, me quedan ya 20 minutos y quiero pasar al debate a Huelva, ¿no? Porque eso salió en el debate sobre Boric, eso salió en el debate sobre Perú, con Castillo, ¿no? Eso salió en el debate sobre Lula, ¿no? Cuando lo primero que hizo Lula fue, el primer viaje de Lula fue a rendir pleitesía a Obús, como le llamaba, no al presidente Bush, al presidente Obús, como le llamaba la izquierda latinoamericana, ¿no? El primer viaje de Lula fue a Estados Unidos, ¿no? Sintomático lo que vendría después, ¿no? Que su propio pueblo no le pudo sacar de la cárcel y su propio pueblo votó contra la persona que Lula le había dicho para que le sucediera, ¿no? Y permitió que fuera Bolsonaro, ¿no? Ahí qué pasa, ¿no? En el documento que os he pasado hay una cosa que sucede una y mil veces, ¿no? Y que esto es muy significativo. En el año 72-73, y en el documento sale la cita del texto que está, Savoni, que era de la izquierda marxista, aunque era del Partido Comunista Italiano, que luego implosionó de la izquierda marxista, pero era la corriente radical freudomarxista del Partido Comunista Italiano, junto con otros, Giovanni Yerbes, etcétera, que era de la izquierda antipsiquiátrica, contra el orden psiquiátrico. El libro brillante que recomiendo, Introducción crítica a la psiquiatría, Diccionario crítico de psiquiatría, de Giovanni Yerbes. Este otro, Savoni, tiene otro texto recogido en un texto conjunto, y en su artículo que se titula De la indiferencia en política, él ya en el año, a comienzos de los 70, que Italia era entonces, como toda Europa, era un escenario de lucha de clases, luego vendrían los años de plomo de los años 80, ¿no? Pero ya en ese texto advertía, decía, cuidado,
hay muchas huelgas, hay muchas historias, están las Brigadas Rojas, están los comandos autónomos, están las huelgas de Turín, están las huelgas de Bolonia, están las huelgas obreras dirigidas por el Partido Comunista, está un golpe de Estado organizado por la derecha de la OTAN, por la Red Gladio, está todo esto, se está viviendo todo esto hasta ahora, ¿no? 100.000 cosas que no podemos tocar ahora. Luego vendría la revolución en Portugal, luego vendría el hundimiento en el Estado español, había venido toda la situación en Grecia, etcétera, había venido todo lo del mayo en el este de Europa, estaba todo eso, había sido el mayo francés, etcétera, habían asesinado a Che Guevara, le habían asesinado al Che Guevara un año antes, en el 67, en Bolivia, ¿no? Etcétera, ¿no? Y Saboni se pregunta y advierte, dice, cuidado, por el fondo, en el interior de la estructura psíquica de las masas italianas, avanza el amo, avanza la figura del amo, y crea él el término, yo pongo textualmente, la figura del amo avanza en el proletariado italiano, ¿no? Y no lo estamos viendo. Al cabo de 20 años llegó Berlusconi al gobierno, Y la figura del amo es la figura que está dentro del bárbaro que avanza. Y la figura del amo es el que tenemos. Hay un libro que recomiendo también, que trata sobre el policía que cada uno llevamos en la cabeza, ¿no? Lo reaccional en política, de Benjamin Britten, ¿no? Que es un libro de la corriente anarcocomunista de la que hay que aprender tanto, ¿no? De la que tuvo tantas relaciones Víctor Serge, por ejemplo, ¿no? Tan cercano a Trotsky, tan cercano a otros muchos, ¿no? Su teoría, por ejemplo, de los 10 días que conmovieron al mundo, y etcétera, el año 1 de la Revolución Rusa, libros brillantes, ¿no? Pues este Víctor Serge tiene también otra agenda, ¿no? Y ese desarrollo de la figura del amo, del rebelde, uno que analice las memorias de Víctor Serge al final de su vida, ¿no? Cuando en los últimos capítulos del libro no publicado en el Estado español hacen recapitulación de todo eso y dice cómo ha avanzado la contrarrevolución, ¿no? Dentro de los revolucionarios, ¿no? Cómo ha avanzado la contrarrevolución dentro de los revolucionarios, ¿no? Pues en esos momentos uno se plantea, y lo mismo que se lo plantea ahora, pero con mucha más gravedad, ¿no? ¿Qué está sucediendo para la clase trabajadora? No tiene dinero para pagar una situación grave, sin embargo, no solamente se lanza poco, o se está lanzando cada vez más, pero todavía poco. Cuando está sucediendo todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Porque viene el sistema y nos ofrece ahora otra vez otro caramelito, ¿no? Si votamos a Yolanda Díaz, no vamos a cometer los errores que cometió Podemos, ¿no? Esos errores se criticaron desde un principio. ¿Por qué? Porque desde un principio, por ejemplo, y los cuatro puntos que he explicado antes, y terminaré con esto, ¿de qué marcaban lo que es una organización reformista o lo que es una organización revolucionaria? Ya en el año 2015, en el año 2014, y hay documentos publicados en Internet, en lo que era los disidentes de la izquierda abertzale ya habían advertencias y había críticas sobre la trampa que había dentro de Podemos, ¿no? En base a estos cuatro principios y a otros más, ¿no? Bien, entonces, ayer en Huelva se planteó todo esto y se dijo, bueno, si la realidad es tan tremenda, si ya hay un montón de sindicatos en el Estado español, que es la primera vez que tenemos 20 y tantos sindicatos de izquierda en el Estado español que se han puesto de acuerdo contra esta nueva contrarreforma sindical, ¿no? De acuerdo contra... Si incluso nos explicaron que hasta el sindicato de autobuses de Huelva, de los trabajadores de los autobuses de Huelva, donde había y hay un conductor que es del sindicato unitario, están relacionados con un sindicato en el País Vasco de trabajadores de autobuses urbanos, que se llama Gurpil. Gurpil quiere decir rueda en euskera, ¿no? Rueda. Y decía, hombre, si nosotros nos juntamos con Gurpil,
que es el sindicato que unifica a los trabajadores de los servicios públicos, de autobuses públicos del País Vasco, tiene relaciones internacionalistas con el sindicato unitario que tiene también trabajadores del sector público, de autobuses públicos, de Huelva y de otros sitios, ¿no? Eso se está cociendo, ¿no? Se está cociendo ahora, ¿no? ¿Por qué eso no se conoce o se conoce poco? Por debilidad de la izquierda, de acuerdo. Haremos lo imposible por superarlo, ¿no? Pero si eso está pasando de fondo en la realidad, y si son veintitantos sindicatos que antes no existían, que han ido creciendo y han ido formándose en estos años y han hecho un documento contra esta contrarreforma sindical, ¿dónde está la juventud? La juventud está ahí, porque hay sindicatos juveniles que están apareciendo. Pero ¿por qué el poder adulto de la izquierda no se entera? Porque ayer mismo era una gran victoria decir que empieza a haber una juventud organizada dentro del sindicato, dentro de Nación Andaluza, y dijeron el número y era un número apreciable, ¿no? Un número apreciable, y están estudiando el marxismo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está pasando en otros sitios. Entonces salió el ejemplo de la India y salió el ejemplo de Estados Unidos, dos países capitalistas y por tanto con identidad capitalista, pero tanto están en la irrupción de la mujer trabajadora, ¿no? De la campesina trabajadora en la India masivamente, de los 100 millones de trabajadores de hace 3, 4, 5 meses en una huelga impresionante en la India, en este caso, ¿no? Concreto, ¿no? Entonces los compañeros de huelga planteaban toda esta situación, ¿no? Y planteaban el problema. Frente al debate que se está planteando de un neoreformismo, en la situación actual, en la crisis del Estado español, en la crisis de nuestra América, en la crisis del capitalismo mundial en estos momentos, la lucha de clases en China, por poner un caso, ¿no? Existe una lucha de clases en China, como existe una lucha de clases en Rusia, una lucha de clases en Irán, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿qué debate tenemos que hacer y dónde tenemos que empezar ese debate, ¿no? Entonces se llegó a una especie de cuatro puntos básicos, ¿no? Primero, hay que hacer un debate que plantee cuáles son los sistemas de dominación de la burguesía en estos momentos, que hacen lo mismo que la Comuna de París no se atrevió a asaltar el Banco de Francia, o que la Comuna de Donostia no se atrevió a asaltar el Banco de Guipúzcoa, etcétera, etcétera, en el momento crítico, los obreros echen para atrás. Y en el momento crítico, lo mismo que denunció Lenin, que los soldados fusilan delante de sus oficiales a los compañeros, esto, porque ahora la policía en el País Vasco carga, o en otros sitios carga, y si ve a su hermano en una huelga o una manifestación, el policía golpea a su hermano, ¿no? ¿Cuál es la estructura mental que la izquierda no ha analizado, en la estructura política, ideológica, sexual, sexista, etcétera, que la izquierda no ha analizado, teniendo en cuenta el larguísimo historial de todo eso, ¿no? Que podríamos remitir a la precarización, ¿no? Hombre, es que ahora existe precarización tremenda, ¿no? Y la gente tiene miedo. Pues el primer texto, uno que plantean todo esto es de 1845. La situación de la clase obrera en Inglaterra, en el capítulo sobre la competencia. Son varias páginas, se recomienda en el texto, varias páginas donde se analiza el papel del precariado como instrumento de la burguesía y donde se analiza el papel de la competencia entre los propios obreros como instrumento de la burguesía. Eso está estudiado desde 1845 como mínimo, ¿eh? Y están varias páginas impresionantes hechas por un Engels que era muy joven, anterior a Marx, ¿no? Están ahí, ¿no? Hombre, es que el fascismo está volviendo. Sí, el fascismo está volviendo. Pero en 1952, Lukács, volviendo a Lukács, tiene un texto impresionante que ha dado pie a mucho debate, con un título premonitor, El asalto a la razón, y la introducción a ese texto, publicado por Grijalvo en el año 78 en el Estado español, 75, estoy citando de memoria, lo tenéis en la ponencia, advierte, al final de la introducción, advierte a los intelectuales burgueses, les dicen que no canten victoria, porque el capitalismo norteamericano,
en los años 50, está actualizando la irracionalidad profunda del capitalismo como tal, la está actualizando a la forma del imperialismo de los años 50. Para las elecciones autonómicas dentro de poco, no me extrañaría nada que volviera a surgir ese mismo debate, porque es un debate que viene una y otra vez. ¿Cuándo surge ese debate? Pues hay un texto muy temprano de 1846 de Marx en una carta a Annenkov, en el cual le pone a caldo a Proudhon, porque Proudhon ya plantea eso, ya lo plantea en 1848, ¿no? No, 46, 1846, perdón. Luego ese debate es permanente, ese debate luego vuelve a actualizarse con la Salle, en 1860 y tantos. La Salle dice que hay que negociar con Bismarck, que el Estado puede ayudar a la clase trabajadora, que si la clase trabajadora crea cooperativas de producción y consumo, cooperativas integrales, con el apoyo de los Junkers y de una parte de la burguesía, no de toda burguesía, la Salle ahí era, sabía matizar, ¿no? Pero dice de una parte de la burguesía, hizo con Bismarck, que era un criminal, hizo reuniones con Bismarck para todo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí entran a choque otra vez Marx y Engels contra la Salle, diciendo este no es el camino, ¿no? Y dentro del Partido Socialista, lo que sería socialdemocracia, hay toda una corriente pacifista en ese sentido, ¿no? Muy fuerte. Del Parlamento, del Estado, el Estado puede ser utilizado por la clase trabajadora, el Parlamento puede ser utilizado por la clase trabajadora, etcétera. El texto que se pasó entonces pone citas con respecto a eso, ¿no? Saltándome mucho, el tercer debate es con Bernstein, claramente ya, ¿no? Eso lo sabemos todas y todos. Pero lo que no se sabe es que simultáneamente al debate de Bernstein viene otro debate en el Estado francés con Mitterrand, que era socialista. La primera que le criticó ferozmente a Mitterrand fue Rosa Luxemburgo antes que Lenin, y mucho antes que Kautsky, y mucho antes que otros más, ¿no? Mitterrand era del Partido Social, había estaba Gess, de un montón de gente, y luego estaban en el centro reformista, estaban Jules y Mitterrand. Luego a Jules lo fusilaron, ¿no? Lo asesinaron, quiero decir, en el 14, ¿no? Y Mitterrand continúa. Y Mitterrand decía, se puede avanzar al socialismo desde dentro del Parlamento. El ministerialismo se le llamó, ¿no? Y ahí hubo un debate frontal, ¿no? Primero con Rosa Luxemburgo, luego con Lenin, luego con Kautsky, luego Kautsky se echó para atrás, y al final Mitterrand terminó apoyando al imperialismo francés. Terminó apoyando a los asesinatos, porque él era, y Mitterrand cuando entró en el gobierno francés en 1899, aceptó entrar en el gobierno francés con el general que había masacrado la Comuna de París y había ordenado fusilar a 30.000 personas, de las cuales muchas eran mujeres, incluso varias decenas de niños. Y Mitterrand no tuvo ningún problema, ni ético ni político, de estar como ministro de Economía, creo que era, en la ponencia aparece, con el ministro de la guerra, que era el que había escabechinado al proletariado de la Comuna de París, ¿no? Y el que estaba escabechinando también en Argelia, porque en Argelia había una rebelión durísima en 1899, ¿no? Y las estaban escabechinando, ¿no? Bien, en esos cuatro niveles hubo un enfrentamiento. Luego continúa el enfrentamiento, pero he escogido esos ejemplos en la ponencia sobre el mal menor reformista o el mal menor revolucionario, sobre el origen dentro de la tradición marxista entre la interpretación revolucionaria que sostiene que el parlamentarismo, el Estado, etcétera, solamente es válido cuando en la calle, y fundamentalmente en la calle, hay una lucha de clases, una lucha de liberación, unos movimientos populares, obreros tremendos, y entonces eso es el altavoz en el Parlamento. Pero si en la calle no hay lucha, el Parlamento es un charco de la burguesía. Punto. Y esa es la experiencia histórica para mí y para toda una corriente, ¿no? Y aquí vienen los cuatro puntos, ya para ir terminando, los cuatro puntos que se debatieron ayer en Huelva, ¿no? Y que son una síntesis de todo esto. ¿Por qué? Porque reflejan precisamente el choque que se vio y que se dio en la izquierda revolucionaria europea y también en Norteamérica, se vivió parte de ese choque
con otra con otras intensidades, etcétera, ese choque que se dio a finales de los años del siglo XIX y comienzos del XX entre estas dos grandes corrientes, ¿no? Y que abarca precisamente a la función del Estado, a la función de la ideología, a la función de la creencia, a la función de la obediencia. Por una parte, abarca también fundamentalmente a la función del movimiento juvenil, a la función de la lucha de clases, a la función del Parlamento, etcétera, etcétera, ¿no? Y este choque tiene cuatro puntos. Hay un libro que recomiendo mucho, que ahora recientemente ha vuelto a salir otro libro suyo. Son tres libros que marcaron historia. Sobre todo el más leído posteriormente era el libro de Goran Terbor, ¿Cómo domina la clase dominante?, que lo sacó Editorial Siglo XXI, pero antes de ese publicó otro, que lo sacó Editorial Grijalbo, que se titula Marxismo o revisionismo, y que es un libro muy bueno porque hace todo un seguimiento desde una explicación, entre comillas, fría, porque es una explicación que toma objetivamente, toma parte por una corriente, claramente, pero presenta las posturas muy documentadas, ¿no? Y presenta lo que opinaba uno, o sea, presenta al lector y a la lectora dice, oye, mira, aquí tenéis las citas, yo os presento las citas y vosotros decidís y podéis encontrar más citas en estos libros, etcétera. O sea, es un texto objetivo desde una subjetividad revolucionaria, ¿no? Marxismo y revisionismo, Editorial Grijalbo, creo que es de 1969, por ahí. Y al final es una síntesis de todo, ¿no? Y este presenta cuatro puntos, ¿no? Después es un libro muy gordo, muy documentado, muy serio. Está posiblemente ya solamente se podrá encontrar entrando en internet. Y presenta cuatro puntos. Primero, la teoría de la explotación, la teoría de la plusvalía, la teoría de la ley del valor. La crítica marxista de la economía capitalista, ¿no? Esta crítica marxista de la economía capitalista ya fue criticada desde la izquierda, antes desde la escuela de Austria. La escuela austriaca famosa, la escuela llamada neoclásica, o la escuela llamada marginalista, que tenía diferencias, pero todo ese bloque de los años 70 en adelante que cogieron en Viena y de ahí se fueron extendiendo, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí surge ya el primer choque, ¿no? No es casualidad que Bernstein fuera de la escuela austriaca, que el matrimonio Webb Fabiano fuera de la historia de la escuela austriaca, que parte de los marxistas académicos alemanes o los marxistas legales rusos fueran de la escuela austriaca, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Y desde entonces todas las corrientes se han marcado. Y veíamos ahí y decíamos, mirad, cuando leáis un documento programático de un partido político nuevo, en el cual la teoría de la explotación prácticamente no aparece, en el cual la teoría se habla solamente de injusticia social, de salario justo, de superar esto, superar lo otro, de movernos en el equilibrio, cuando el núcleo gordo de la teoría de la explotación, de la teoría de la plusvalía, de la teoría del salario, de la ley de la acumulación del capital, que es central en el libro El Capital, cuando nada de esto aparece y aparecen palabras como el salario justo, etcétera, etcétera, sospechar, porque los conceptos son conceptos políticos, no son conceptos abstractos, no son conceptos interclasistas, ¿no? Todo conocimiento es político, ¿no? Etcétera, ¿no? Y cuando en un documento esos conceptos marxistas no están presentes o están poco presentes y están presentes conceptos ambiguos, laxos, conceptos chicle goma que se puede estirar, polisémicos de un sitio para otro. Si yo quería decir eso, lo que pasa que le llamaba salario justo, cuando en toda la literatura marxista, en los textos de Marx y Engels sobre el sindicalismo, se insiste que el sindicato tiene que estar para acabar con el trabajo asalariado, para acabar con el trabajo, para acabar con el salario, y se insiste una y mil veces, y esos textos los escribió mientras se organizaba la Primera Internacional, mientras que redactaba los manuscritos del Capital, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esa es la primera cuestión. Cuando en un documento, en un debate cualquiera que se diga de izquierdas os está hablando eso, pero no utiliza la conceptualización y el rigor teórico marxista, cuidado. El segundo, muy unido a este, es la interpretación del materialismo histórico, de la historia, ¿no?
El materialismo histórico empieza con aquella frase contundente del Manifiesto Comunista de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, con el añadido posterior de Engels de que desde que se tienen documentos escritos. O sea, desde que existen las clases, la historia de la humanidad es la lucha de la historia de clases. Y a continuación continúa. Esclavos contra esclavistas, no sé qué, contra no sé quiénes, proletarios contra burgueses, etcétera, ta, 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 y luego continúa, ¿no? El capitalismo, la sociedad burguesa se asemeja como a ese brujo que ha conjurado las fuerzas del mal y no puede doblegarlas, etcétera, etcétera. Todo el análisis del Manifiesto Comunista, ¿no? Pues cuando en cualquier texto programático no veáis presente la visión de la historia como la lucha de clases y de un modo u otro se presente la visión de la historia como la concordancia de las clases, como la posibilidad de acuerdo entre las clases, como la negación de la necesidad de la revolución, etcétera, etcétera, eso que es el materialismo histórico y que ahí está el meollo de la teoría de la explotación, recelar, ¿no? Porque aquí viene otro de los conceptos, de los cuatro conceptos, ¿no? Cuando en un contexto, en un documento, no veáis la teoría marxista del Estado, no veáis la teoría marxista de la violencia, no veáis la teoría marxista de la democracia, no veáis la teoría de la dialéctica entre democracia y dictadura, etcétera, y la teoría marxista del Estado, en contra de lo que dice la intelectualidad burguesa o reformista, está muy estudiada y está demostrada en las rebeliones, en la revolución. Mira, la teoría marxista del Estado la tenemos en el asesinato de Allende, en Pinochet. Pinochet demostró la teoría marxista del Estado sin tener que escribir ni un solo libro, y dejémonos de historias, es así. Franco demostró la coherencia de la teoría marxista del Estado, y lo demostró así, y Hitler, etcétera, y Pinochet en el plan, y la teoría marxista del Estado está confirmada por todas las críticas que le queramos hacer, todas ellas constructivas, está demostrada por Cuba, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Si la teoría marxista del Estado, con todos sus comentarios que queramos hacerle, etcétera, sin entrar a ese debate, si algo está demostrando que la teoría marxista del Estado es correcta, es la situación de Cuba en estos momentos, por poner uno de tantos ejemplos, ¿no? O incluso podríamos retroceder mucho más, podríamos retroceder a los años 80 o los años 90, los años 80 en Argelia, por ejemplo, ¿no? Los que nos pateamos a Argelia en los años 80, 88, 87, 86, ¿no? Con todos los problemas que tenía Argelia después de la emancipación de la ocupación británica desde 1830, ¿no? Aquello era un Estado, ¿no? O sea, con todas las críticas que se... Habíamos visto muchas cosas, ¿no? La situación en Marruecos, ¿no? Y comparabas eso con Mali, ¿no? Comparabas con Argelia y veías la tremenda diferencia, ¿no? O Vietnam. Vietnam. Comparado con Birmania, o comparado con Tailandia, o con la India, ¿no? La diferencia abismal que se veía en la gente, en los niños, en las escuelas, en la alimentación, en la sanidad, con todas las críticas que se quieran hacer del mundo, ¿no? Con todas, los hechos cantan, ¿no? Esa es la teoría marxista del Estado. Bien, cuando, como por ejemplo hace Boric, Chile jamás va a ser un Nicaragua, o jamás va a ser un Venezuela, o jamás va a ser un Cuba, tú dices, hostias, cuidado donde nos estamos metiendo. Cuando se olvidan montones de historias y se hacen estas declaraciones, cuidado dónde nos estamos metiendo, ¿no? Y podríamos seguir con otras muchas, o cuando todo un grupo de izquierda europea e izquierda española salió a favor de la OTAN en Siria, o salió a favor de la OTAN en guerra de Yugoslavia, o cayó cuando los aviones norteamericanos bombardearon la embajada de China en Belgrado. Y la bombardearon con cohetes inteligentes en Belgrado en 1999, diciendo que había sido una equivocación y China se tuvo que callar. Y la izquierda europea y la izquierda del Estado español no dijo ni pío. Claro, ahora se comprende lo que está pasando ahora. Y ahora se entiende lo que pasó en Yugoslavia, ahora se entiende lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en Libia, lo que ha pasado en Líbano, etcétera, etcétera. Pero cuando uno lee los documentos de entonces, si la teoría marxista del Estado o la teoría del imperialismo no estaba presente, o se nos había dicho que la teoría del imperialismo ya no era necesaria,
como se dijo, dentro de la izquierda abertzale ya no era necesaria, ahora a toro pasado, a todo correr, hay que volver a Lenin, o hay que volver a los marxistas, ¿no? Ahora hay que volver, ¿no? Pero durante años todo eso ha sido abandonado, totalmente abandonado, ¿no? Ese es el tercer criterio que marca una situación de otra, ¿no? Y el cuarto, ¿cuál es? El pensamiento profundo que hay dentro de todo esto, la dialéctica sí o no, la unidad de contrarios. ¿Puede el esclavo y la esclava llegar a un acuerdo sin que desaparezca la esclavitud? La situación que nos comentaron ayer del campo en Huelva. ¿Se puede llegar a una situación, superar todo eso, sin la tremenda esclavización moderna que hay en el campo de Huelva, me sale huelga, será por deseo profundo, en el campo de Huelva, ¿se puede llegar sin acabar con el sistema esclavista? Esta es la crítica que le hizo Marx a Proudhon en 1846. Esta es la crítica que le hizo Marx a Proudhon. La dialéctica está en el núcleo de eso. ¿Se puede acabar con la contradicción antagónica sin acabar con la causa que hace? ¿Se puede acabar con la opresión española de Andalucía sin acabar con España? Ahí está la duda. ¿Se puede acabar con la opresión nacional de Euskal Herria sin acabar con la Constitución española que ha incumplido sistemáticamente siquiera el Estatuto de Autonomía para la burguesía vascongada? Y no lo ha cumplido, excepto EITB, excepto Osakidetza, que la están privatizando, y excepto los cipayos, que es una fuerza represiva, que es una de las primeras cosas que dieron. Y todavía siguen sin responder al resto de cuestiones después de 30 y tantos años. O 50 y tantos, sí, 50 años, creo que fue el año pasado ya cuando fue 50 años de estatuto. ¿Se puede acabar con la opresión nacional sin acabar con el Estado que oprime nacionalmente? ¿Se puede acabar con el imperialismo sin acabar con la oligarquía yanqui? Ahí hay un problema de debate, ¿no? Eso es dialéctica pura, eso es dialéctica pura. Y cuando la dialéctica no está en un documento, y cuando está la lógica formal y la visión mecanicista de la historia, uno comprende que se cometan errores bárbaros. Entonces estos son los cuatro principios elementales, hay más que se han ido añadiendo. Todo el tema de la ecología, etcétera, todo el tema del agotamiento de los recursos, todo el tema de la explotación de la mujer trabajadora, que todo eso podríamos encontrar indicios tremendos, tremendos en el socialismo utópico, en el comunismo utópico, en el anarquismo utópico, etcétera, etcétera. Podríamos encontrar ejemplos que ya advertían de dónde iba la historia, ¿no? Sin extendernos ahora en toda esa cuestión. Bien, concluyo. Me salto ya un cuarto de hora casi. Concluyo. Esto fue, en síntesis, lo que se estuvo debatiendo ayer en Huelva, ¿no? Hubiéramos necesitado toda la noche, ¿no? Pero habíamos venido desde Euskal Herria, hoy teníamos que venir aquí, y los compañeros de Huelva llevábamos todo el día debatiendo. Y con un poco de suerte podremos volver dentro de un año, dentro de año y medio, ¿no? A no ser que todas cojáis un tren y vayáis todas en tren a Euskal Herria, ¿no? Eso sería otra propuesta también, ¿no? Hacer una reunión internacional allí, ¿no? Bien, entonces, según lo que debatamos ahora, en Huelva se hizo la propuesta de hacer un tercer texto de síntesis de todo lo debatido, ¿no? Lecciones de Andalucía, por poner un ejemplo, ¿no? Lecciones de Andalucía, ¿no? Porque la revolución enseña, y íbamos a Huelva con un objetivo de debatir un texto, veníamos aquí con el objetivo de debatir varios textos, y ahora nos estamos encontrando con que hemos debatido un montón de historias, ¿no? Entonces, intentar ordenar un poquito todo eso y ofrecer a las naciones oprimidas, ofrecer a los movimientos de nuestra América que nos habían pedido participar en el debate, tenemos posibilidad de ofrecer incluso a los compañeros y compañeras del Frente Polisario Saharaui, ofrecer este mismo debate, que seguro que lo harían muy contentos, porque esa es otra, la que está cayendo, el silencio tremendo que hace la izquierda española con respecto al crimen que están haciendo contra el pueblo saharaui. Hay un silencio absoluto, tremendo, tremendo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese era el panorama, para que veáis, veníamos con un interés preciso y nos estamos encontrando en que nos tenemos que meter en un universo, en un cosmos de discusiones, ¿no?
Bueno, ahora discutir entre vosotras que voy a beber un poquito de agua.